Consumido por la furia, por la ira, Ricardo Villalba decidió acabar con la vida de sus padres de la peor forma, utilizando un arma de fuego y también un hacha. De esta manera, él decidía ponerle fin a la vida de sus padres, quienes supuestamente eran sus padres adoptivos. Él se acababa de enterar de esta acción y también por otros motivos decidía terminar con la vida de ambas personas. Esta es la presentación de nuestro tema de archivo. En Luque, un joven de 22 años, identificado como Ricardo Villalba Patiño, mató a sus padres y escondió sus cuerpos en la casa que habitaban. Con ese le tiré primero, con el arma. ¿A quién, a tu mamá? Con el 22, sí. ¿A tu mamá? A mi mamá. ¿Tu papá estaba? Él no estaba. Era la una recién... Vino en calle. Entonces él ahí fríamente me dice, es el olor de los cuerpos de mis padres porque yo los maté. O sea, él así me dijo secamente ahí. Esta es la foto de Ricardo Constantino Villalba Patiño, que a sus 22 años decidió acabar con la vida de sus padres. El 13 de enero del año 2002, Ricardo y un amigo suyo llamado Lorenzo fueron detenidos por la policía tras ser denunciados por vecinos del segundo barrio de la ciudad de Luque por haber realizado disparos al aire. Ricardo y Lorenzo estaban bajo efectos del alcohol. Llegaron hasta el lugar los agentes de la comisaría tercera para saber qué es lo que estaba pasando. Ya tras incautar el arma del poder de los mismos, terminaron quedando detenidos. Hay que decir que estas personas a las pocas horas volvieron a recuperar su libertad y Ricardo se dirigió hasta su casa ubicada en el segundo barrio. Días después, a los vecinos le llamaba la atención que los padres de Ricardo, hablamos de doña Castorina y don Constantino, ya no eran vistos por el vecindario. Teniendo en cuenta que doña Castorina era una ama de casa, que solía ir frecuentemente a la despensa, que el señor también Constantino trabajaba como sereno en un taller mecánico cercano a su casa, no iba más a su puesto de trabajo, y que también ellos tenían una actividad de dar de comer a los perros de del barrio, a cachorros que no tenían un hogar. Los cachorros siempre iban en horas de la siesta frente a la casa de esta familia para recibir su ración diaria de comida, también un poquito de agua. Pero al parecer, esto le terminó llamando la atención a los vecinos debido a que los cachorros se acercaban a la vivienda y no eran recibidos ni por doña Constantina ni tampoco por Castorina, digo bien, ni por el señor Constantino. Ya los vecinos deciden llamar a la policía, a la comisaría tercera de Luque. Y fue en ese momento donde agentes de esa dependencia llegan a la casa y son recibidos por Ricardo. Ricardo se niega a que la policía ingrese y verifique la vivienda. Con esta situación, los uniformados deciden dar aviso a la policía, señalando un dato importantísimo, que se percibía un olor nauseabundo del patio trasero de la casa. Sin siquiera ingresar a la vivienda, ellos ya percibían un olor nauseabundo. Esto aceleró todavía más el proceso por parte de la fiscalía, desde donde salió esta orden de allanamiento. Verificaban la vivienda desde todas las habitaciones hasta la zona del patio, con Ricardo presente en medio del procedimiento.
Y fue en medio de esto donde Ricardo decidió ya no callar y confesar lo que había ocurrido. Ricardo, de 22 años, dijo que era constantemente maltratado por su madre y por su padre y que solían tener algunas disputas. Durante la noche del 8 de enero, de vuelta se dio una pelea entre Ricardo y su madre, donde la madre le termina confesando a Ricardo que solamente era un hijo adoptivo. Esto enfureció al joven, quien decidió agarrar un arma de fuego que estaba en uno de los muebles de la casa, propinándole varios disparos a su propia madre para acabar de esta forma con la vida de la mujer, doña Castorina, de 41 años. Luego de cometer el primer homicidio, Ricardo va hasta la habitación donde se encontraba descansando su padre y con un hacha también acaba con su vida, amputándole las dos piernas de forma realmente tétrica. Tras cometer los dos asesinatos, Ricardo comienza a cavar dos fosas en el patio de la casa, enterrando el cuerpo de la madre primero, mientras que el cuerpo del padre, que fue desmembrado con esta hacha que estamos observando en imágenes, el cuerpo del padre es introducido a un tambor. También con las piernas, vemos ahí en imágenes también el tambor en donde Ricardo decidió depositar el cuerpo de su padre. La madre sí fue enterrada con el cuerpo completo en la fosa que estamos observando, que estaba siendo también en ese momento verificada por bomberos voluntarios y agentes de la Policía Nacional. Mientras que el cuerpo del padre también fue depositado en otra fosa que fue cavada por Ricardo en el patio de la casa. Tras confesar la autoría del crimen, ahí vemos de qué manera los bomberos van quitando el tambor en donde estaban los restos del señor Constantino. Tras confesar este crimen, Ricardo dijo que habría tenido complicidad de su amigo Lorenzo Miranda, quien lo había ayudado a cavar las fosas y a ocultar los cuerpos. La policía decide detener a Ricardo, a quien vemos en imágenes, y también a su amigo. Ahí vemos la imagen de ambas personas. Pero tras no encontrar elementos contra Lorenzo, el fiscal decide poner en vuelta en libertad a este supuesto cómplice. Mientras tanto, el autor principal queda detenido, es procesado y es condenado a 24 años de cárcel. Sin problemas, Ricardo confesó ante los medios de prensa haber cometido el crimen. ¿De qué manera tan sangrienta, tan violenta, acabó primero con la vida de su madre, a quien le propinó varios disparos, y también la forma en que había desmembrado a su padre, cortándole ambas piernas con el hacha que estaba dentro de la casa? En una noche de furia, de descontrol por parte de Ricardo, que repetimos, alegaba ser constantemente maltratado por los dos padres, quienes resultaron ser adoptivos. Este habría sido el motivo principal por el cual el joven de 22 años decidió cometer el crimen. Vamos a escuchar también el relato de los compañeros de Telefuturo, que en aquel momento daban los primeros detalles de la forma en que se había dado este trágico episodio en zona del segundo barrio de la ciudad de Luque. Escuchemos el siguiente material. En Luque, un joven de 22 años, identificado como Ricardo Villalba Patiño,
mató a sus padres y escondió sus cuerpos en la casa que habitaban. El horrendo hallazgo se produjo esta tarde. El parricida ya se encuentra detenido. Todo habría comenzado la noche del miércoles cuando Ricardo discutió con su madre y esta le contó que era hijo adoptivo. Luego de una fuerte pelea, el joven, utilizando el arma de su padre, le disparó 3 tiros a su madre, Castorina Patiño de Villalba, de 62 años. Con ese le tiré primero, con el arma. ¿A quién? ¿A tu mamá? Con el 22, sí. ¿A tu mamá? A mi mamá. ¿Tu papá estaba o no? Él no estaba. Era la una, recién vino, volvió a casa. ¿Después que le disparaste, qué hiciste? A la una de la madrugada llegó a su casa del barrio Bellavista de Luque su padre, Constantino Villalba. Discutió con él y corrió la misma suerte que su esposa. ¿Cómo le mataste a tu papá? Con una chita. Un hacha. ¿Le pegaste dónde? En la cabeza. ¿Y después qué hiciste? Y también le enterré. Sí, me trataban mal. Siempre me echaban en cara eso. ¿Y vos programaste, preparaste todo para hacer eso, Dios? No, de repente fue todo, en ese momento. ¿Qué te dijo que tu mamá por eso reaccionaste así? Y que nunca me quiso. Ricardo Villalba Patiño, de 22 años, y su amigo Lorenzo Antonio Miranda, de 23 años, fueron detenidos por disturbios callejeros en la madrugada de hoy. La fiscalía realizó una inspección en el barrio a raíz de la denuncia. Cuando Ricardo es traído a su casa para más averiguaciones, le confiesa al fiscal lo que hizo. Yo le digo que en su casa había un olor grande y ¿de qué se trataba ese olor? Entonces él ahí fríamente me dice, es el olor de los cuerpos de mis padres porque yo los maté. O sea, él así me dijo secamente ahí. Bueno, entonces, posteriormente ingresamos con él para y nos mostró los lugares donde están los cuerpos. La mujer semisepultada en el jardín y su esposo descuartizado dentro de un tambor. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial. Ricardo Villalba, detenido en la comisaría de Luque, prestará declaración esta misma noche. Ahora se investigará si tuvo o no cómplices en este macabro hecho. El joven Ricardo Villalba, de 22 años, que vive aquí, detrás de esta casa, aquí en el barrio Bellavista de la ciudad de Luque, autor confeso del homicidio de sus padres adoptivos, Constantino Villalba y Castorina Patiño, y el coautor del hecho, su amigo Luis Miranda, prestaron esta mañana declaración indagatoria ante la juez de primera instancia de la ciudad de Luque, Lourdes Cardoso. Y de los elementos que hemos recogido en el lugar, digamos que son coherentes con el relato de este muchacho. O sea que creemos que en un 90% el caso está aclarado. Es un hecho punible, un crimen muy grave y en consecuencia las penas máximas, ¿no? Que podrían, la pena agravada en homicidio hasta 25 años. Para ambos. Para ambos. Los vecinos de este joven manifiestan que era pacífico y de una familia normal, sobreprotegido, muy mimado. Casi no salía de la casa, sus padres eran muy trabajadores, casi nunca peleaban. Los vecinos organizan desde hoy a las 18 horas un novenario en la casa de los fallecidos. Qué increíble e impactante el relato del autor del crimen. La frialdad con la cual iba contando la manera en que acabó primeramente con la vida de su madre, luego también con la vida de su padre, y cómo depositó los cuerpos en estas fosas. Terrible todo lo que pasó en aquella noche del 8 de enero en la zona del barrio Bellavista de la ciudad de Luque. Y también el diario Última Hora daba detalles en cuanto a su edición de aquella jornada sobre lo ocurrido en el barrio Bellavista. Parricida se ratificó como autor, señala uno de los titulares de este diario, dando detalles sobre lo que pasaba en aquella ocasión. Y lo que mencionaba Ricardo también en parte de la entrevista es que primero discutió con la madre. Allí ella le confiesa que era un hijo adoptivo. Esto también enfureció mucho más al joven, que decidió tomar el arma de fuego que estaba en el mueble y acabar con la vida de la mujer de 41 años de 3 balazos. Esperó que llegue su padre durante la madrugada, también discutió con él, le dio un golpe en la cabeza con el hacha que tenía también ya en manos y después decidió descuartizar el cuerpo de su padre de forma tétrica, ocultando las partes en un tambor que se encontraba dentro de la habitación. Ya después hay un poco de contradicción en cuanto a la forma en que él decide
enterrar ambos cuerpos, porque él señala que había recibido una ayuda de su amigo Lorenzo Miranda, pero la policía y la fiscalía señalan que no se habría dado tal cosa, que solamente Ricardo fue quien terminó realizando ambas fosas, que terminó ocultando los cuerpos sin ningún tipo de ayuda. Y veamos también algunas imágenes de apoyo de aquel momento. Otro titular también del diario Última Hora, donde dice, ahora parece que hay otro cadáver, señalando lo que ocurría en aquella ocasión en zona de Luque, en el barrio Bellavista, donde primeramente se encontraba el cuerpo de la madre, después también el cuerpo del padre, que estaba depositado en el tambor dentro de una de las habitaciones. Y lo que ya veníamos mencionando, los detalles en cuanto a las imágenes de apoyo de aquel caso, unas imágenes tremendas y reveladoras, dando detalles de todo lo que pasó en aquella jornada. El momento en que ya también los bomberos voluntarios iban sacando los restos de la mujer. De esta forma sacaban los restos de la mujer y de esta manera quitaban los restos del señor Constantino, que estaban depositados dentro de un tambor. Y el arma fundamental utilizada para acabar con la vida del señor, el hacha que utilizó Ricardo para acabar con la vida de su padre adoptivo. Un golpe primeramente en la cabeza. El padre estaba acostado. Él fue junto a él. Ya cuando el señor estaba en su recámara, estaba acostado, comienzan a discutir y Ricardo le propina un golpe en la cabeza con el hacha a este hombre que estaba acostado. Cuando pierde el conocimiento el señor Constantino, Ricardo decide rematarlo, cortando en partes el cuerpo del señor. Las piernas, fundamentalmente, terminó desmembrando Ricardo a su padre para arrojarlas y depositarlas en este tambor, el cual también estamos teniendo en imágenes. Vemos el tambor, vemos otros elementos también, la casa que se encontraba en un total desorden tras lo ocurrido y también el relato que daba Ricardo, porque el hallazgo o el descubrimiento del caso recién se daba días después, tras la detención de Ricardo y de su amigo, tras el aviso de los vecinos y también tras el allanamiento realizado por la fiscalía, teniendo en cuenta este detalle fundamental que daban los intervinientes, que se percibía un olor nauseabundo proveniente del patio. Ellos por eso en un principio, hablamos de los agentes de la comisaría tercera, querían entrar hasta la casa para hacer una primera inspección, algo que le fue negado por Ricardo, quien impidió un primer procedimiento. Ya con esto, la policía da aviso a la fiscalía, el fiscal en aquella ocasión atiende a los agentes y dice sí, hay que verificar la casa. ¿Por qué? Porque los vecinos dicen no haber visto ya desde hace varios días a los propietarios y también por este otro detalle, por el olor nauseabundo que se expedía desde la casa. Van, verifican la vivienda, no encuentran nada en un principio y ya en ese momento finalmente el homicida decide contar qué fue lo que había ocurrido de forma bastante tétrica, con una frialdad impresionante. Ricardo le decía al fiscal, sí, señor fiscal, en el patio están enterrados mis padres. Yo los maté y decidí arrojar los cuerpos en dos fosas que están en la parte trasera del patio. De esa forma, cruda y fría, Ricardo confesaba este doble homicidio que se daba el 8 de enero del 2002. Y esta ya es la imagen del autor del crimen y de su supuesto cómplice, quien finalmente fue liberado por la policía en sede de la comisaría tercera, minutos después de la detención de ambas personas. Y lugar exacto donde también Ricardo decidía contar todo lo ocurrido a los medios de prensa, detallando con una tranquilidad cómo primero mataba a su madre, cómo esperaba el momento de la llegada de su padre y cómo también acababa con la vida del hombre utilizando el hacha. Armas que fueron incautadas por los investigadores en aquella ocasión. Y uno se pregunta, ¿este joven
¿Tenía antecedentes? ¿Habría cometido otro tipo de delitos anteriormente? No. Según los registros de la policía, Ricardo era un joven correcto, que estudiaba, de una familia bastante tranquila, según los propios vecinos, que prácticamente no tenían episodios de violencia a la vista de los pobladores, que siempre se mostraron muy solidarios con el vecindario, que siempre mostraban mucho respeto, que no llamaban la atención de nadie. Y ya en aquella ocasión terminó ocurriendo esto. Primero, con el episodio que se daba con la detención de Ricardo y su amigo al momento en que realizaban disparos al aire, estando en estado etílico. Ahí se daba el primer llamado de atención a los vecinos, teniendo en cuenta la forma en que actuó Ricardo. Luego ya también llamaba la atención el no estar viendo a los dueños de la casa, quienes de forma normal salían para ir a trabajar, para ir a la despensa, pero ya no aparecían por el barrio. Y finalmente, tras la verificación por parte de la policía y la fiscalía, se descubrió este macabro doble homicidio que se registraba en el barrio Bellavista de la zona de Luque. Con esto cerramos hoy nuestro bloque de archivo con relación al parricidio ocurrido en el año 2002.